Amigas, amigos de Ultimátum Digital, buenas tardes. Patti Espinosa, ¿cómo te ¿Cómo va? estás, director? Muy Gusto buenas tardes, saludarte. gusto saludarte. Isa, hermano, Buenas gracias por tardes, estar en el amigo. estudio. Gracias por la invitación. Hoy No, el invitado quincena, soy yo. miércoles 15. Bueno, tenemos hoy en este momento la entrevista y vamos a hacer un enlace con el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, el licenciado Carlos Morales Vázquez, que ya está en la línea. Presidente, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ahmed. Me da gusto estar nuevamente con ustedes ahí en Ultimato. Gracias, gracias, señor alcalde. Pues el tema obligado es el coronavirus. Pues estamos ya pues a 35, 36 días con este problema, esta pandemia. Y pues preguntarle a nuestro alcalde cómo percibe esta experiencia. ¿Qué responsabilidad asume ante lo que estamos viviendo y con una sociedad bastante asustada, con una ciudad pues en su momento hasta vacía, aunque hoy vimos un Sí, movimiento un bastante movimiento. fuerte? Hay preocupación, hay en algunos sectores pues una presión por el tema económico. Presidente, ¿cómo visualiza la ciudad como jefe capitalino? Bueno, también muchas gracias, un saludo a todo el auditorio, son seguidores de la comunicación por Ultimátum. Es importante decir que, bueno, esta es una experiencia inédita, de consecuencias de rango mundial. Está en riesgo la viabilidad económica, la vida social, la salud de millones de habitantes del planeta. Bueno, Chiapas no es la excepción. Viene en tiempos distintos esta pandemia, avanza en algunos lados más, en otros menos. Y hay una ventaja que tenemos que subrayar los mexicanos, que se ha logrado poder tomar ciertas medidas con la experiencia de lo que ha pasado en otras regiones del mundo. Y Chiapas ha asumido, el gobierno del estado, que es a veces el licenciado Escandón Cadena, ha asumido una serie de directrices, obviamente establecidas por la Secretaría de Salud Federal Estatal, que han permitido que esta pandemia en su proceso de desarrollo en nuestro estado vaya mucho más lento y también permita ir tomando las precauciones debidas para que sea lo menos fatídico posible de esta situación de tanto riesgo que tenemos. O sea, mitigar el daño, tenemos que adelantarnos a lo que viene. Y bueno, muy preocupados, ¿no? Y ocupados. Trae dos vertientes. La principal, que es la salud y la vida de las personas, que se va poniendo en riesgo en cuanto va avanzando en las etapas de la pandemia. Aquí en Chiapas estamos en la etapa 2 y hasta eso todavía en una etapa 2 que no ha alcanzado grados alarmantes. Pero viene la etapa número 3, que es la que ya hay un contagio masivo y es donde tenemos que actuar con mucho más responsabilidad los ciudadanos. Son tiempos difíciles, viene a la par una situación económica que daña familias, que está generando una situación de desgaste económico, de desesperación en las personas. Y bueno, y las consecuencias que a futuro se avecinan del colapso mundial económico. Pero bueno, tenemos que reinventarnos, tenemos que tomar las precauciones hoy. Y bueno, afortunadamente, la mayor parte de la población ha estado acatando esos lineamientos. Tenemos que hay personas que aún no creen que esto esté sucediendo, piensan que es una fantasía. Y desafortunadamente, muchos de ellos no acatan, acuden a los parques, están tomando alcohol en la vía pública,
y quienes lo hacen ponen en riesgo a los demás de la población que sí están respetando estos lineamientos. Y muchas otras personas que están trabajando. El ayuntamiento está prestando los servicios, el alumbrado público, la recolección de la basura, el sistema de agua potable, que por cierto en un momento más, si me permites, comento sí. El tema, claro. Hemos tenido una deficiencia en el servicio debido a una contingencia que enfrentamos, pero bueno, ya está prácticamente resuelto y la gente está trabajando. A ellos ponemos en riesgo cuando no acatamos las medidas, quienes debemos quedarnos en casa porque no tenemos algo inevitable para andar en la calle. Claro. Presidente, buenas tardes, perdón, lo saluda Pati Espinosa, preguntarle, bueno, están realizando operativos y sobre todo campañas de prevención del coronavirus en mercados públicos, en donde hemos visto un poco más de gente, y también en el centro de Tuxtla Gutiérrez por aquello del comercio informal. Mira, para mitigar los riesgos, se tomaron desde hace ya varios días algunas medidas que son lineamientos que nos ha dado la Secretaría de Salud Estatal y Federal, que son el cerrar parques, espacios públicos, que se eviten la venta tanto de alimentos en restaurantes como en centros botaneros, hacer todo lo posible para evitar la venta de alcohol, obviamente solo permitidas para llevar a los domicilios. Todas estas medidas que se han ido planeando se han hecho que se concentre por cuestión natural en los centros de abasto, que ahí esto no se puede evitar porque tenemos que abastecernos de alimentos para nuestros hogares, y es ahí donde ha habido concentraciones mayores. Y en los tianguis que normalmente se instalan en algunas colonias de la ciudad, con los tianguis ya logramos avanzar, ya algunos de ellos ya nos están instalando, y en algunos otros estamos guardando procedimientos para que puedan llevarse las medidas de sana distancia. Pero el centro de abasto lo conocemos como mercados, ¿no? Se nos ha dificultado un poco debido a que se hacen concentraciones mayúsculas. Estamos haciendo operativos con la Policía Municipal, apoyados con la Secretaría de Salud y el área de fiscalización del municipio, para que de manera disuasiva vayamos previendo a la gente que procure estar el menos tiempo posible en estas áreas de mercado, de comercialización, y que estén circulando permanentemente, y que cuando tengan que ir a adquirir un producto por necesidad, que lo haga un miembro de la familia nada más, y los demás nos mantengamos en casa. Estas son las medidas que están ayudando para que logremos mitigar este riesgo de esta pandemia que está azotando al planeta y que en algunas regiones del mundo ha cobrado miles de vidas, ha dejado cadáveres en las calles, ha generado dificultades incluso para sepultar a las personas. Bueno, ha sido dramático, ha sido verdaderamente dañino lo que ha pasado. Entonces, aquí tenemos la bendición de que el tiempo nos ha ayudado y tenemos que trabajar en ello para prevenir y disminuir los menos, que sean los menos daños posibles. Presidente capitalino, habla Javier Guízar Obando. Javier, gusto en saludarte. Igualmente, presidente. Cuando tomaste posesión, presidente, fuiste muy claro que llegabas a poner orden a una herencia de años de malos manejos municipales y que el reto era grande. Todo esto que estamos viviendo de la pandemia, ¿afectará en tu plan municipal de desarrollo para Tuxtla Gutiérrez? Mira, te comento, en el año y medio que ya pasamos de gobierno, podemos decir que uno de los compromisos más importantes que hicimos en la campaña era el ordenamiento financiero del municipio, ¿no? El primer aguinaldo que tuvimos nosotros, tuvimos que subsanar con créditos.
las quincenas, las últimas quincenas del mes de diciembre, ya no digamos obras, trabajos, no. Fue fatal. El segundo, el diciembre del año, el inmediato pasado, no tuvimos que adquirir créditos, salimos sin quedar con deudas que nosotros hayamos adquirido, incluso subsanamos deudas anteriores que nos dejaron. Puedo decir que equilibramos las finanzas del municipio, mejoramos los ingresos, disminuimos el gasto innecesario, ¿no? Y eso permitió que se pudiera lograr una estabilidad económica en el municipio que ya habíamos logrado. Esa circunstancia que hoy estamos viviendo es inédita. Va a afectar las economías de las familias, la economía nacional y la economía del mundo, ¿no? Entonces, sin duda, sí va a alterar nuestros proyectos, pero nosotros tenemos que ser suficientemente inteligentes, capaces de adaptarnos a las circunstancias para que podamos seguir prestando los servicios, mejorarlos de manera adecuada, el alumbrado público, la recolección de basura, la seguridad, el agua potable, el mejoramiento de nuestras calles, seguir avanzando en ello. Seguramente vamos a encontrar dificultades porque habrán dificultades económicas, pero siempre es un reto y es una satisfacción poder atender estas dimensiones, esos problemas de grandes dimensiones que enfrenta la ciudad. Vamos a hacer todo lo mejor que esté de nuestra parte. Necesitamos de la ciudadanía, necesitamos del apoyo de los ciudadanos para que primero cuidemos esta contingencia y no nos genere tantos daños colaterales y los daños a la salud, y podamos de alguna manera en el futuro restablecer nuestra vida cotidiana y con ello también la vida económica de la ciudad. Presidente, estamos de frente a la fase 3. Hay pues, confusión, alguna gente dice, oye, ¿será esto toque de queda? ¿Qué pasará con aquellas personas que aún no logran asumir con la responsabilidad que implica el tema de que están saliendo? Hoy Tuxtla pareciera que es como un día normal, el tráfico es intenso en el centro y vemos que no quiere la gente pues asumir pues con la seriedad que debe tomarse esta pandemia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo será Tuxtla en esa fase? ¿Y qué acciones tomará el gobierno municipal? Mira, estamos ahorita en una etapa previa a la etapa 3. Sí. ¿No? La gente todavía, muchos están prestando servicios, están trabajando, los que son prácticamente necesarios. Pero ya debemos ir preparándonos, ya el municipio va a empezar a convocar, a empezar a cerrar los giros que no sean esenciales, los que no sean necesarios, negocios, empresas, trabajos que no sean necesarios, porque se avizora el pico más alto, según los conocedores, en las próximas semanas, estamos hablando que en la primera, segunda semana del mes de mayo, vamos a tener un escenario grave, difícil de la pandemia. Sí. En ese momento valoraremos todo lo que se tenga que hacer, ¿no? Y ahí haremos un llamado a la población para que cumplamos los lineamientos de la Secretaría de Salud. Es muy probable que sigamos cerrando todavía más las empresas, los negocios que aún están funcionando todavía, que no sean esenciales. Y lo más importante es que la gente se cuide, que la gente crea en este grave problema y que sepan que la vida, que tenemos que cuidarla, la nuestra, y al cuidar la nuestra estamos cuidando las de otras personas, incluso de nuestra familia, si nosotros tomamos las medidas. Y quienes tenemos que trabajar, quienes tenemos que salir, como en el caso de ustedes, sí, están trabajando, sí, nosotros que tenemos que trabajar, pues tomar las medidas preventivas, que son mantener la sana distancia, metro y medio mínimamente para poder estar, no sé si ustedes tengan metro y medio ahí, pero si no, un metro, acomódense, sí, algo, por favor. Sí. Casi está. Sí, sí. A ver, de una vez.
¿no? Sí, sí estamos, presidente. Metro y medio. Bueno, y lo otro, lavarnos las manos, no tocarnos la cara, ¿no? Usar el gel las veces que sea necesario, ¿no? Fortalecer nuestra salud, cuidarnos, claro, ¿no? Hacer ejercicio, eso fortalece los pulmones. Y el daño del coronavirus por ahí es por donde nos socava nuestra salud. Claro. Entonces, tenemos que como personas, como ciudadanos, hacer lo más eficientes posibles para cuidarnos. Y la autoridad hará la parte que le corresponde. Nosotros aquí en Tuxtla seguiremos trabajando, seguiremos persuadiendo a la gente, convocando a que entiendan la gravedad de este problema. Por eso les agradezco mucho esta entrevista, porque nos permite llegar a muchas personas y, por supuesto, hacer el llamado de que si se cuidan ellos, nos cuidan a todos. Sí, presidente Carlos Morales, los servicios básicos de la ciudad, agua potable, alumbrado, basura, seguridad. ¿Todos estos tiene el gobierno municipal previsto garantizarlos durante, dure este problema de la pandemia? Mira, la verdad es que cuando revisas el funcionamiento del gobierno, ¿no? Se puede mantener. Si esto nos hubiese agarrado año y medio antes, la verdad hubiera sido una grave crisis. ¿Por qué? Voy a referirme al agua potable de la ciudad. Sí. Tenía unos equipos ya, tanto eléctricos como de bombeo, ya en etapa final, ya de vida, ya como los carros que ya queman aceite y les falla el amortiguador, y todo, ya estaban en condiciones verdaderamente difíciles. Entrando nosotros al gobierno, hace un año y meses, año y medio más o menos, decidimos mejorar los equipos de bombeo y se mejoraron algunos y acabamos de mejorar otros en días pasados. Para mala suerte de nosotros, en estas lluvias que tuvimos hace 15 días, un rayo fue a caer exactamente en el equipo de bombeo de Ciudad de Nápoles, ¿no? Un trueno a eso de las 8:30 de la noche, y dañó los cuatro equipos. Los cuatro equipos dan el 80% del agua aquí a la ciudad. Afortunadamente, como eran equipos nuevos, tres, y uno era de los que teníamos anteriormente, los tres se pudieron recuperar, resistieron la carga y se pudieron recuperar. Con ellos estamos trabajando ahorita acá en Tuxtla Gutiérrez, mandando agua a la ciudad. Son 1.500 litros por segundo, 500 litros por segundo da cada uno de esos equipos. El cuarto que nos falló era el equipo que no habíamos aún comprado todavía y que tenía una vida útil todavía de medio uso. Desafortunadamente se dañó el equipo, ya se están haciendo algunas reparaciones. El domingo debe quedar instalado ese equipo lesionado nuevamente, pero ya funcionando, arreglado, preparado. Claro que tendrá una vida muy corta. Ya estamos programando adquirir dos equipos más para que tengamos reservas después de esta enseñanza tan grave que tuvimos hoy. Me podrán decir, bueno, ¿y por qué no hicieron esto antes? Bueno, porque todo tiene que ver con economía, claro, ¿no? Claro. Con dinero, ¿no? Sí. Pero hemos estado avanzando mucho y ya el problema del agua no lo teníamos. Desafortunadamente pasó esto y aparte de ello se nos fue una tubería de alta densidad que surte a una buena parte de la ciudad y nos tardamos 8 días en repararla porque tuvieron que pedir unas piezas a la Ciudad de México. Esta tubería apoya con agua Jamaipac, Iquipac, esa zona, ¿no? Y afortunadamente ya se reparó. El domingo esperamos que ya quede reinstalado este otro sistema de bombeo, reparado, ¿no? Y con eso ya vamos a normalizar. Pero hay que decir algo. La ciudadanía está en casa y está consumiendo mucho más agua. Demandábamos 2.300, 2.400 litros por segundo. No, hoy andan en 2.800 la demanda aproximadamente. O sea, estamos gastando más en los domicilios. Y aquí el llamado para que no lavemos con manguera nuestros proveedores, nuestros garages,
no lavemos los carros a manguerazos como le hacen normalmente, no reguemos las plantas en el día, en la hora del sol, sino lo hagamos por las noches con poca agua. Tenemos que tomar medidas de cuidado, ¿no? Así es. Más en estos momentos de crisis, la colaboración de la gente es muy importante. No usaremos la parte que nos corresponde, vamos a rehabilitar los equipos, el domingo estará ya, esperamos que quede todo muy bien y esté funcionando ya, y recuperemos el volumen de agua que llega a la ciudad. Habrán zonas difíciles de dotarlas de agua porque tienen sistemas muy envejecidos, pero ya tendremos la dotación en la ciudad. Es importante la conciencia de la gente, sí. El apoyo de la gente. Sí, ¿no? Presidente, en ese sentido, entendimos que directivos de SMAPA pues planteaban una insensibilidad de la Comisión Federal de Electricidad en respecto a cómo le está aplicando los pagos, los cobros a SMAPA. ¿Cómo va? ¿Qué respuesta se ha tenido de...? Se ha hecho un planteamiento para posponer el pago. No hay respuesta todavía de Comisión Federal. Dijeron que no nos van a cortar el suministro de energía eléctrica. Bueno, no lo podrían hacer. Y si es, imagínense qué pasaría. Sí, ¿no? Dicen que no lo van a hacer, pero bueno, se va a acumular la deuda. Ellos van a seguir cobrando. Le pagamos a Comisión Federal, todos los ciudadanos de Tuxtla que pagan su contribución de agua, aproximadamente 18 millones de pesos por mes, porque tenemos varios sistemas de rebombeo aquí en la ciudad, sí, claro. En la Ciudad del Agua, en Santo Domingo, tienen 3-4 bombeos de más todavía para que pueda llegar el agua a toda la ciudad. Eso encarece mucho el consumo de energía eléctrica, porque las personas a veces dicen, bueno, somos un estado con mucha agua, del Grijalva aquí cerca, pero hay que tratar el agua, hay que clorarla, hay que limpiarla, ¿no? Después de ese trabajo que se hace, hay que bombearla, ¿no? Y son cientos de personas, héroes, que están trabajando ahorita para que la gente tenga agua en su casa. No solo para que tengamos agua, sino para que tengamos un buen servicio de drenaje. Las gentes están trabajando. Nosotros reconocemos a los trabajadores del MAPA, a los trabajadores de limpia, a los trabajadores de salud que están en las calles enfrentando esta contingencia, ¿no? Y pues nosotros tenemos que estar a la cabeza, no podemos dejar a ellos solos. Claro. Y por eso pedimos la solidaridad de la población, ¿no? La ayuda, el cuidado del agua, ¿no? El pagar sus cuotas de agua, porque si no, ¿con qué vamos a nosotros a pagar los salarios de estos trabajadores que están arriesgando sus vidas? Muy bien. Me gustaría, presidente, concluir mencionando los comentarios que nos están haciendo. Matías Córdoba, señor presidente, ¿qué más van a hacer? Porque la gente no está haciendo caso. Pedro Pablo, muy buen trabajo de concientización. Anaí, don Carlos, ¿tomarán otras medidas para las personas que no hacen caso, insisten? Anaí Córdoba, Cristo Moreno, dice, presidente, ¿qué pasará con el transporte público? Porque dividieron su horario y de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde no hay servicio. Alex León, muy buen trabajo. ¿Qué operativos han sido? Porque los operativos han sido bien direccionados. Michelle Colibrí dice, muy bien el trabajo que se ha estado llevando a cabo en Tuxtla con los operativos. Alonso López, ¿qué medidas van a tomar ahorita que se ve la entrada de la fase 3? Bueno, Sara Maldonado dice, los taxistas están aprovechando la situación y cobran muy caro. Por favor, presidente, cheque el tema de transporte público, es lo que más preocupa a los ciudadanos. Alondra Aguilar, saludos a nuestra compañera Alondra. He notado un trabajo cuidadoso en cuanto al cierre de los parques y lo felicito. Me da mucha tristeza que son los mismos pobladores quienes han quitado estas bandas de precaución. No solo basta el trabajo del municipio, sino poner de nuestra parte. Ama Gordillo, excelente labor, pero todos debemos poner un granito de arena. Bueno, comentarios, Carlos dice,
En esos tiempos podemos reconocer aún más el trabajo que ha realizado. Felicidades, licenciado Carlos Morales, es un gran reto. Y bueno, otros comentarios. Presidente, concluya por favor con un mensaje a los tuxtlecos. Bueno, mira, en casa y nosotros vamos a poner todo lo que está en nuestra parte. Agradezco mucho los mensajes de solidaridad y de los ciudadanos. Vamos a seguir trabajando con el mismo entusiasmo que lo hemos hecho para responder como servidores públicos. Hoy nos tocó esta altísima responsabilidad y vamos a sacar lo mejor de nosotros. Y no le hablo por mí, y decir nosotros, hablo de secretarios, directores, los trabajadores operativos del ayuntamiento. No, la ciudad está limpia. Claro. Estamos consolidando esta mejora del servicio de agua para que no falte en las casas. En la seguridad pública la vigilancia está. ¿No? Estamos trabajando en el alumbrado público, no hemos dejado de trabajar en el alumbrado público y vamos a mejorar más todavía el alumbrado público en los próximos meses. Vamos a hacer la parte que nos toca, ¿no? Pero solicitamos el apoyo de los ciudadanos, ¿no? Es muy importante que los ciudadanos, como bien lo dijo ese mensaje ahí, ese granito de arena que se tiene que poner. Estamos en un escenario muy grave de pandemia, ¿no? El contagio comunitario ya está iniciando y se puede convertir en un problema gravísimo. ¿Qué vamos a hacer si esto se agrava? Pues vamos a actuar con mucha severidad y vamos a sancionar a quienes tengamos que sancionar. En este momento estamos en tiempo de hacer llamados, de considerar una participación voluntaria. Por eso estamos anunciando, perifoneando, yendo a los mercados públicos, haciendo convocatorias, entregando gacetas, estamos visitando en las casas, porque en esa etapa estamos. Pero cuando nos lo demande la responsabilidad de salvar las vidas de las personas, vamos a actuar con severidad. Si es necesario, vamos a sancionar a quien se tenga que sancionar de acuerdo a esas circunstancias, si llegamos a la fase 3 con gravedad, que esperamos en Dios no sea así. Así es. Bueno, presidente, muchas gracias por este enlace, esta entrevista con los seguidores de Ultimátum. Buenas muchas tardes. Gracias, presidente. A todos los seguidores. Pati, gracias. Gracias a usted. Buenas tardes, cuídate, presidente. Mucho, Pati. Gracias, Javier, presidente. Sí, presidente, acá estamos, gracias. Un abrazo, mi Javier, con cariño de siempre. Igualmente, presidente, Dios te bendiga. Gracias, buenas tardes, presidente. Una vez a Mayor, muchas gracias. Saludo, abrazo fuerte. Gracias, amigos, amigas, esto fue la entrevista con el presidente capitalino, Carlos Morales Vázquez. Pati. Gracias, director. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.